Right through the middle of fantasy when he it. To... for the first half goal. Damn the people. They are sellable champions. No. 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 Así la concha de tu madre, la puta que me parió. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Soy feliz, soy feliz, soy feliz como un hombre. Soy feliz, soy feliz. Muy buenas fanáticos del wrestling. Bienvenidos a mi análisis y resumen de Euro 23 de septiembre de 2024. <music> Si notáis que tengo una voz diferente, es que ando con mucha tos últimamente, un poco constipado, también con un poco de dolor de cabeza así que, bueno, espero que no sea molestia. Eso comienza con los protagonistas llegando a la arena, Bron Breaker, Jeyuso, Drew McIntyre y Dominic Misterio y Liv Morgan montados en un Low Rider oye, nuestro general aprende bien de su padre en el KFEP, muy chulo ese Low Rider entonces caminan por los bastidores y de repente Brown, Strowman y Bronson Reed se van a los golpes. La toma es abruptamente interrumpida por estos dos, pero aún así Dominic Mysterio y Liv Morgan hacen su entrada como si nada. Llegan hasta el cuadrilátero. Como veis, el sucio Dom carga a la sucia Liv sobre sus brazos. La tensión sexual entre ellos dos sigue siendo notable. Una vez ya en el ring, la campeona mundial femenina dice que su tour de la venganza ha sido un éxito. Además, más muestra lo ocurrido la semana pasada como el Judgment Day atacó a Damian Priest y Rhea Ripley y después de ello Liv menciona que ella prometió que le arrebataría todo a Rhea Ripley y que es justamente lo que ha hecho ya que le ha quitado su campeonato, su Judgment Day y su hombre Dominic Misterio. Es ahí que la mujer que te pega, te somete, te inmoviliza y te domina, Rhea Ripley o nuestra mami mejor dicho, entró en escena. Es una brutality, el público lo recibe con cariño. Primero se burla de Dominic diciéndole que al fin tiene cojones pero le ordena que se aparte ya que sabe perfectamente que no hará nada al respecto. Liv Morgan se pone en medio, pide que se calme y le dice que ha castigado su rodilla semana tras semana para que no tenga el alta médica de cara a Bad Blood. La sucia Liv afirma que ella no vencería a Rhea por ser más grande o por ser más fuerte, pero que sí la vencería por ser más lista que ella. Después le pide que comunique a los fanáticos el estado de su rodilla y Rhea anuncia que la can de dar el alta médica. Además, señala que si no fuera por Dominic, Leaf no hubiera conquistado el cinturón y tampoco lo hubiera defendido exitosamente y además anuncia la estipulación de su combate en Bad Blood. Y es que Dominic Misterio estará suspendido en el aire en una jaula para tiburones. Nuestro general se queda alucinando y ya para rematar, Rhea. Le mete un brutal cabezazo a Leaf que la deja aturdida y le dice textualmente: Mantén mi campeonato caliente, ya que no será tuyo, por mucho más tiempo. Sinceramente, no me esperaba que hicieran este tipo de estipulación. Si no me equivoco, la última vez fue en el año 2017 en SummerSlam. Que involucró a Enfamore y Vicas. Será bastante divertido ver a Domini Misterio encerrado en una jaula de tiburones. No sé cómo van a realizar dicho spot, pero bueno, definitivamente la historia merecía una estipulación del estilo, ya que Domini Misterio ha sido la piedra angular de esta storyline, este triángulo amoroso, así que el hecho de verlo involucrado en un combate titular y además si es suspendido en una jaula para tiburones, me parece que le da un plus de interés. En la primera lucha de la noche, Sami Sainz se enfrentaba a Ludwig kaiser El canadiense estaba en su casa ya que el show se celebró en Ontario. Canadá y arrancó motivado golpeando con muchas ganas a su contrincante, pero el alemán respondió lanzándolo contra el poste después lo dejó tendido en el esquinero para meterle un patadón en la cara Sami contraatacó lanzándolo fuera del ring, se subió a la barricada pero Keisir lo empujó contra la silla, Sami se metió un tremendo ostión, gracias a ello Keisir logró tomar el control, buscó la superplex, pero Sami logró evitarlo y le hizo la Sunset Fleet Power Bomb. seguidamente aplicó la Exploder y buscó la Helluva Kick, pero Kaiser salió fuera del ring, pio por sorpresa a su rival y le metió un patadón contra la escalera metálica. El canadiense logró recuperarse, buscó la Blue Thunder Bomb, pero el alemán lo evitó y lo cubrió apoyándose en las cuerdas. Debido a ello comenzó a discutir con el árbitro. Sammy volvió a aplicar la Exploder y cuando buscó la Helluva Kick, Kaiser lo sorprendió con la Drop Kick, pero el canadiense seguía en pie. Este último lo remató. Con una suplex alemán y la Geluba Kick para así llevarse la victoria por la cuenta de 3. Como van a esperarse, Sami Zayn vencía a Keyser. El combate estuvo bueno, ambos mostraron un buen nivel en los encordados, pero sí me parece triste el hecho de ver a Keyser como el peón de Gunta. Quiero que lo vayan separando más y más del ring general, ya que individualmente Keyser tiene mucho potencial, así que a mi parecer debe alejarse lo más posible de Gunta. Hablando de Gunta, una vez que termina el combate, el austríaco que proyecta elegancia entra en escena con el campeonato mundial peso pesado en su cintura. Le dice a Sami que durante semanas ha estado rogando por una oportunidad y que además esa noche están en Ontario, Canadá. Que por ello es el lugar ideal para que se plante frente a él y le diga que no, no acepta la exigencia de Sami Zayn. Oye, Gunta últimamente está siendo megatrol. Me encanta cómo se mete con sus contrincantes. Como le dijo a Chad Gable que era un mal padre. Como le dijo a Bret Hart que su luchador favorito es Goldberg y ahora esto, que después de tanta palabrería y hypear a Sami Shane, vuelve a rechazar su reto está bastante claro que ese combate lo están reservando para Arabia Manía ya que Sami Shane digamos que entraría de local, sí que él no es de Arabia, pero es una persona musulmana, entonces, pues por supuesto el público lo recibirá con mucho cariño en backstage, Kofi Kingston se acerca donde Xavier Woods se disculpa ante su compañero por lo ocurrido la semana pasada y le muestra mercancía para celebrar una década del New Day. Sin embargo, Cyber Butch le dice que quiere que se enfoquen más y que piense en volver a ser campeones en pareja. coffee le dice a su compa que a partir de ahora le permitirá tomar sus propias decisiones hasta que el American Mate los interrumpe. Comienzan a burlarse de ellos, asegurando que ya no son la sombra de lo que solían ser antes y por su parte el New Day asusta a Chad Gable, asegurando que el Wyatt Six están detrás de ellos. Tras ese susto, Chad se pone serio, les dice que ellos ya han termina su rivalidad con esas criaturas y que ahora están en busca de competencia. Ante ellos, Cyber Woods los reta a un combate en parejas para demostrarles de qué están hechos y por qué son 12 veces campeones tag team. Chad Gable lo acepta, así que se anuncia que más tarde se enfrentarán en una lucha en parejas. Acto seguido, el American Mate se marcha de la escena y de repente una persona con un gorro de unicornio aparece con una bandeja de... Pancakes. Xavier Woods no lo termina viendo y Coffee Kingston le hace la señal para que se marche evitando que su compañero lo vea, ya que Sever últimamente tiene otra actitud, no está con la trompeta ni tampoco con los pancakes. Después el sucio Dominic le dice a Adam Pierce que no puede estar encerrado otra vez ya que eso podría revivir sus traumas porque en el pasado estuvo entre rejas. Aún así al Gerente General de Raw le da completamente igual lo que le diga y le hace saber que la estipulación sigue en pie se marcha de la escena y justo seguido llegan J.D. McDonagh y Carlito el caribeño promete que esa noche se encargará de Dragon Lee y se encuentran con Ilya Dragonov vuelven a meterse con él y el zar le dice a J.D. McDonagh que es un mierdas por no hacer las cosas por su cuenta y siempre seguir las órdenes de Finn Valor posteriormente Dragon Lee junto a la LWO se enfrentaba a Carlito junto al Judgment Day nada más sonar la campana el enmascarado fue con todo a por su rival conectó unas patadas voladoras, seguido de un salto suicida, después le metió la Super Kick, tras ello lo dejó tendido en el esquinero para hacerle esas patadas voladoras, y como no, el Judge Mendei apareció para tocar las narices. Entonces, Rey Misterio llegó para neutralizar la situación y Dragon Lee remató el combate con el Operación Dragón para así llevarse la victoria por la cuenta. De tres. Sinceramente, más que una lucha, pareció un segmento. Se nota que lo hicieron para matar tiempo en el show. El feudo entre LWO y Judgment Day ya me empieza a cansar. Creo que lo mejor sería pactar un combate multitudinario con estipulación entre ambos stables y así zanjar sus diferencias. En los bastidores, Kerrion Cross le dice al Miss que en la actualidad nadie lo respeta y que debe volver a ser el Miss de antes. Aquel Miss que le daba igual lo que opinaran los demás y que hacía lo que hiciera falta para ganar combates. El Miss está de acuerdo con lo que dice Carrion Cross y parece que lo hace recapacitar. Puede que estén construyendo un cambio a rudo para el Miss y que el catalizador de este tipo de cambios sea Carion Cross, ya que a Sever Woods también le estuvo comiendo la cabeza durante semanas y últimamente lo hemos visto con una actitud mucho más agresiva, diferente de lo habitual. Mientras tanto, Seamus señala que la semana pasada Pit Dan le dio bien duro. Y anima al público a que lo llamen Butch. Además, afirma que aún tiene asuntos pendientes con el Bruiserweight y lo reta a un combate más. Posteriormente, el Miss iba a enfrentarse a Bronson Reed, pero oficialmente no se da el combate ya que el monstruo entre hombres lo termina atacando sorpresivamente. Los árbitros tratan de detenerlo, pero no es posible. Brown le aplica una Chokeslam contra el filo del ring. Bronson responde con un salto suicida. A Ahí llega el equipo de seguridad, pero a Bronson Reed se la pela olímpicamente, ya que les termina aplicando una tsunami. Por su parte, Braun Strowman ejecuta una doble slam y ambos hombres se van a los golpes. Puro caos, da igual cuantos miembros de seguridad aparezcan, ya que la rabia que hay entre estos dos pesos pesados no es normal. Parece que Braun Strowman va a aplicar una superplex y eventualmente destrozar el cuadrilátero. Pero una infinidad de guardias los termina separando. Aún así, Braun Strowman patea a su rival, derriba a varios miembros de seguridad y está a punto de aplicar un planchazo hacia fuera del ring, pero Bronson Reed se asusta y al final se termina apartando para caminar hacia los bastidores. Sinceramente, estoy disfrutando mucho de la rivalidad entre estos dos monstruos. Y bueno, más tarde Adam Pierce ya anunció que la próxima semana tendremos una Last Monster Standing Match una lucha de último monstruo en pie. Como decía la semana pasada, este feudo de Braun Strowman me recuerda mucho a los que tenían el año 2017-2018, donde veías golpes duros, uso de armas, rings destrozados, incluso ambulancias volcadas. Ese, esa es la faceta de Braun Strowman que más mola ver. Luego llegó la hora de tu papucho, mi papucho, nuestro papucho, la testosterona personificada Drew McIntyre. Como no, el público hizo cánticos de sí en punk y el. ...se dirigió al Chicago Mate... ...diciendo lo siguiente... ...he pensado en las palabras de CM Punk... ...toda la semana... ...y es que por primera vez... ...lo he visto hablando en serio... ...pero sabéis que... ...yo no quería volver a luchar... ...en una Hell in a Cell match... ...ya que he estado ahí antes... ...y todavía tengo heridas... ...que no han cicatrizado... ...CM Punk... ...tus hermanas te dijeron... ...que no aceptaras el combate... ...y tu esposa... ...también te dijo que no lo hicieras... ...mi familia tampoco quiere verme ahí... ...porque esto ha llegado... ...demasiado lejos... ...mi esposa... Me me ha suplicado que me aleje de ti porque ha visto lo que todo esto le ha causado a mi mente. Pero, ¿sabes qué? No importa lo que las familias piensen, solo importa lo que nosotros pensemos. Este combate tendrá lugar en Bad Blood y tengo algunas promesas que hacer. Prometo que te haré sangrar mucho, prometo que te haré sufrir y que sentirás más dolor del que jamás haya sentido en toda tu existencia. Es correcto que te compares con el propio diablo, porque esto siempre ha sido el bien contra el mal. Siempre te has visto a ti mismo con una figura casi sagrada, pero solo eres un hombre, un hombre al que he roto fácilmente en el pasado y un hombre que voy a romper permanentemente dentro de la celda infernal. Otra tremenda promo de esta grandiosa rivalidad entre Drew McIntyre y C. Punk Me muero de ganas por ver esa halinas el match, espero que haya sangre, que se asfixien con un candado, que rompan mesas, que se golpeen con el palo de Kendo, que se peguen azotes con el cinturón, e independientemente de quién salga ganador, espero que ambos hombres lo den. Todo. Pete Dan odia que le llamen Butch y golpea con un palo de cricket a Seamus. Adam Pierce intenta detenerlo, pero el Bruiserweight sigue palizando al guerrero Celta, así que el equipo de seguridad lo separa y Pit Dan grita: No vuelvas a llamarme Butch. En Backstage, las Black Powers se encuentran con Damage Control. Bianca Beler felicita a Sky por el gran combate que dieron la semana pasada y la japonesa promete que la próxima vez que se verán cara a cara será por los campeonatos femeninos en pareja. Por su parte, Jade Cargill asegura que no se la arrebatarán y recuerda que la última vez que Damage Control se enfrentó a The Unholy Union terminaron perdiendo. Entonces, justo seguido, Alba Fire y Ayla Down de Unholy Union se enfrentaban a ioskai y Kari Sein de Damage Control. Un combate muy parecido a lo visto las últimas semanas, contando con las mismas luchadoras. Las japonesas iniciaron dominantes, haciendo un gran trabajo en equipo, combinándose en sus movidas. Sin embargo, Ayla sorprendió a Kairi lanzándola contra la cuerda y Alba le hizo un salto suicida a IO Tiempo después Ayla casi terminó golpeando a su compañera y Kairi le dio el relevo a Io. Esta última limpió el cuadrilátero, fue con todo a por sus dos rivales, les aplicó la Missile Drop Kick, después un doble rodillazo en el esquinero. Alba contraatacó con una Super Kick, después Ayla golpeó a Io mientras el árbitro no veía, pero no lograron la victoria. Y bueno, al final Kairi saltó sobre Alba fuera del ring e Io le aplicó la Moonsault a Ayla para así darle la victoria a su equipo. Así que da más control, sale con la mano en alto y lucen como las próximas retadoras a los campeonatos. Femeninos en pareja. En los bastidores, Brown Breaker asegura que le patará el trasero a Jeyuso y que lo dejará fuera de circulación durante varios meses para así darle otra oportunidad titular en el futuro, ya que él será campeón intercontinental durante mucho tiempo. Otra semana más, otro vídeo VHS del Wyatt Six, muy críptico, con mensajes subliminales, que pone el destino está tejido. Qué pereza de verdad. Después, Sami Zayn motiva a Jay de cara al combate estelar, le da la mano y le dice que tiene que ganar sí o sí. Jay responde con el jit y agradece las palabras de su compañero. Posteriormente, Xavier Woods y Kofi Kingston del New Day se enfrentaban a Julius y Brutus del American Mate. Por cierto, me gusta mucho la indumentaria de los Creed Brothers ese singlet con color azul, rojo y blanco como la bandera de Estados Unidos les queda muy chulo. El combate fue dinámico, no había descanso alguno, el New Day inició dominante, Coffee Kingston y Sever Butch trabajaron en equipo combinándose en sus movidas, al mismo tiempo aplicaron una superplex, después Xavier buscó el relevo de Coffee, se lo terminó dando, pero el árbitro se distrajo con Chad Gable y al no percatarse del relevo técnicamente no era legal. Coffee se puso de mala hostia y Chad aprovechó para seguir castigando a Xavier. Bluetooth lo llevó a la tercera cuerda, pero Saber logró derribarlo y le aplicó una Missile Drop Kick, al fin coffee recibió el relevo e hizo su mítico comeback, puñetazos del esquinero patadas voladoras, después saltó de espaldas del esquinero, seguidamente conectó la Crossbody después la Boom Drop y remató a Julius con la Trouble in Paradise, para seguidamente aplicarle un tope con hilo a Brutus, sin embargo Saber se distrajo con Chad, así que lo llevó al ring, se puso de mala hostia con él y en Empezó a pegarle puñetazos y patadas. Julius lo sorprendió con un rodillazo en toda la cara, y así es como los Creed Brothers, tras la Brutus Bomb, sea la victoria por la cuenta de tres. Ya vimos cómo al final de la lucha, Saber Butch perdió la cabeza y por ponerse tan agresivo terminó perdiendo dicho combate, ya que se le fue la olla con Chad Gable. Y mola que Saber Butch muestre esta actitud, ya que se ve que WWE está construyendo un cambio a Rudo, o eso es lo que a mí me da a entender ya que más tarde en los bastidores, Rey Misterio se disculpa con Saber Woods por lo ocurrido la semana pasada, pero Xavier no acepta las disculpas a menos de que a cambio tenga una oportunidad titular. Además, le dice a Rey que los consejos debería haberlos guardado para su hijo Dominic. Ante ello, el enmascarado responde con que él no tiene tiempo para discusiones ya que está centrado en Finn Balor y es ahí que Xavier explota ya que insinúa que Rey centra su atención solamente en ex campeones mundiales como Finn Balor o Kofi Kingston y no en él, ya que Saber no ha sido campeón mundial. Entonces lo reta a un combate, Rey lo acepta y se anuncia que se dará la próxima semana. Ojalá todo esto sirva para hacer un cambio a Rudo Saber Butch y así desintegrar el New Day, ya que hace poco cumplieron 10 años como equipo y sería un buen momento para que Saber Butch mande a la verga a Kofi Kingston y comience una rivalidad con él. Tras ello, Damian Priest da una promo dirigiéndose a Finn Balor. Recuerda que cuando él era joven y vivía en las calles, siempre estaba listo para. Para respaldar a su hermano. Después comenta que la vida lo llevó al Judgment Day, una agrupación que se convirtió en una familia. Dice que cuando Finn Valor se unió, prometieron respaldarse y dominar el roster durante mucho tiempo, pero que en el fondo Finn Valor siempre quiso que se tratara todo acerca de él y mostró envidia cuando sus compañeros se hicieron campeones. Damian Tacha a Finn de envidioso y remata la promo diciendo, "Soy el guardián de mi hermano, pero tú no eres mi hermano. Ahora yo soy la parca" y en Bad Blood te arrancaré el corazón. Otro video promocional en esta ocasión Pure Fusion Collective, o sea, el stable de Sonia Deville, Seina weisler y Soy Stark, dicen que son la base y el futuro de la división femenina y promete que pueden destrozar a cualquier equipo que se les ponga enfrente. Por favor, duerman ya a Pure Fusion Collective. Antes del combate estelar, WW presenta un vídeo promocional de Last Monster Standing Match entre Braun Strowman y Bronson Reed al más puro estilo caijus como en el anime con esas criaturas enormes. Dios, el vídeo es una pasada y es Espero que la próxima semana se den bien duro. Entonces, en la lucha estelar, Broombreaker defendía el campeonato intercontinental ante J. Uso. Fue espectacular la entrada del Samuano. De verdad, increíble. Cómo el público hace el JIT, el aura que desprende y la producción de la misma fue. Fascinante. De verdad, anoche Jay Uso tuvo una de las entradas más épicas de su carrera, ya que toda, pero toda, la arena lo bancaba. Después, Bron Breaker hizo su entrada, Samantha Irving con su voz celestial presentó a ambos hombres y Jay comenzó dominante, imponiéndose ante el campeón. Conectó un salto suicida y calentó a la fanaticada moviendo los brazos. Tras el corte comercial, Bron contraatacó con una Power Slam y comenzó a palizar al Samuano, aplicándole suplex. Lanzándole con todas sus fuerzas contra el esquinero y se mofaba de él haciendo el JIT. Lo lanzó contra la cuerda. Además, incluso comenzó a hacer flexiones. Subestimando en todo momento al samoano. Jay respondió sacándolo fuera del ring. Buscó otro salto suicida. Pero en esta ocasión Bron lo evitó. Lo dejó tendido en la mesa de comentaristas. Y se abalanzó sobre su rival. Tras otro corte comercial. Jay comenzó a pegarle plastazos a su rival. Como lo hacía The Rock en su época. Después le hizo el hip attack Y se subió a la tercera cuerda en busca del planchazo Pero Brown lo evitó Y le aplicó esa especie de puto F5 El samuano, por supuesto se salió de la cuenta Respondió con esa Samoan drop Otra vez más se subió a la tercera cuerda Pero Brown lo pilló a tiempo Y le aplicó unas tijeras Después le hizo la Military Press Transicionada a la Body Slam Mostrando su enorme fuerza Corrió alrededor del ring Y le aplicó una una devastadora Spear. Iba a rematarlo con una segunda Spear, pero Jay lo sorprendió con la misma movida. Sinceramente, es de las peores, por no decir la peor Spear que he visto en mi vida. Horrorosa esa Spear, o sea, véanlo en cámara lenta, pero ¿qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? Sé que comparte la misma sangre con Roman Reigns, pero. No sé, parece que no ha aprendido de su primo. De verdad, de las peores Spear que he visto en mi vida. Salió desastroso. Justo seguido aplica el planchazo, pero Braun se sale de la cuenta. El kick-out fue increíble, ya que se salió al 2,9. Fue espectacular ese falso final. ¡El... Bron se puso de mala hostia y lo iba a rematar contra la barricada, pero Jay le aplicó la super kick y le hizo la spear contra la barricada. De vuelta en el ring, aplicó otra spear y lo remató con un segundo planchazo para así llevarse la victoria por la cuenta de tres, convirtiéndose en el nuevo campeón intercontinental. Por un lado, me alegró. Muchísimo ver a Yeyuso conquistando por primera vez en su carrera un campeonato individual. El Jeet mola muchísimo. La conexión que tengo con la fanaticada es única y se aprecia cuando un talento por su cuenta, orgánicamente logra estar over con el público porque en sí, lo del JIT fue una chorrada que soltó Jey Uso en la conferencia de prensa de Fastlane, cuando se convirtió en campeón en parejas junto a Cody Rhodes y fijaros en el fenómeno en el que se ha convertido. No hay que olvidarse que Jey Uso lleva desde el año 2010 en WWE, 14 años en la compañía y después de tanto tiempo conquista su primer campeonato individual. Además, cuando el show salió del aire, Jackie Redmond lo entrevistó, el público hizo cánticos de You Deserve it, Te Lo Mereces. Y J. Uso estaba en lágrimas, llorando por la emoción, por el momento. Se entiende que era un momento pues, muy importante para él. Como os digo, me alegro mucho de la victoria de J. Uso, pero locos, la spear que aplicó fue horrorosa y a mi parecer el reinado de Brownbreaker Breaker debió haber durado más tiempo porque se coronó en Summerslam, o sea, en el mes pasado y ya lo pierde ante Jay. Uso. Ojo, también soy partidario de que no todos los reinados deben ser largos, ya que últimamente los reinados, especialmente los campeonatos mundiales, son jodidamente largos. Viene bien de vez en cuando ver reinados cortos y cambios titulares en shows semanales, algo que en la era Triple H no se da tan a menudo y que en la era de Bismarck Man se daba más a menudo. Soy partidario de que de vez en cuando en Raw o en SmackDown haya cambios titulares, pero a mi parecer. Yo creo que Jeyuso debió haberlo ganado quizá en la revancha ante Brownbreaker, porque, locos, hablamos de Bron Breaker, un tío que desde que debutó en el rostro principal ha lucido imparable y el hecho de que ayer perdiera ante Jayuso Uso de forma limpia, no lo dejó del todo bien parado, si sí es verdad que recibió en total 3 Spears y 2 planchazos, o sea a Uso le tuvo que castigar mucho para derrotarlo, pero aún así me esperaba que Bron al menos durase, yo que sé, 3-4 meses como campeón intercontinental, me esperaba que el reinado de Bron Breaker fuera dominante por el aura que desprende el luchador, como os decía, al Mismo tiempo, me alegro de la victoria de Jeyuso, quieras o no, por mucho que no te guste Jeyuso, es innegable que fue muy emocionante su victoria. El público estuvo metidísimo, los falsos finales fueron increíbles. Ambos hombres dieron un gran combate estelar y fue muy bonito, muy conmovedor ver su coronación, ya que por primera vez conquistaba un campeonato individual después de años, años, años y años en la división en parejas. Ya veremos a ver cómo continúa el fenómeno del JIT y con Jeyuso Celebrando su victoria es como finaliza este programa, que lo califico con un 7,5. Hasta aquí el análisis y resumen del road de anoche. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. fanáticos del wrestling. Con un 5 me pone crazy. ¿Quieres una review? un detrás del También manejo La historia de